Estoy ahí, ahí estoy. Si usted tiene plata para viajar a Marte o tiene plata para viajar a Asia, yo le recomiendo que use sus morlacos para viajar a Asia, que es mucho más interesante y es tan raro como viajar a Marte, ¿no? Porque las costumbres... La diferencia de precio es muy... La diferencia de precio es importante. La semana pasada nos contaste que en Indonesia es que estaba prohibido en las relaciones fuera del matrimonio. Exactamente, exactamente. O sea, que pasan cosas extrañas que para el mundo occidental, que es un tema de costumbres, pero no dejemos, salgamos de lo que son las censuras y las cosas que a usted le puedan parecer que son retrógradas. No, le puedan parecer no, que son retrógradas. Hay cosas extrañas que suceden en Asia que son insólitas, ¿no? Corea del Sur, el día, estaba leyendo la Dolce Vela, además, generalmente con este tipo de cosas como vienen de Asia, sí, esto será posta, ¿no? Corea del Sur aprobó un paquete de leyes que hará más jóvenes a todos sus ciudadanos. Estoy diciendo, usted está tomó algo de alcohol. No, no tomé alcohol. Es en uno de los territorios asiáticos que aún mantiene el conteo tradicional chino por el que cada persona nace con un año de edad, eso se entiende, nace con un año de edad porque el embarazo se considera que la gestación, el año, cuando vos nacés ya tenés un año, ¿no? Y atención, y se suma otro año más cada primero de enero. Así que, atente, yo pensaba y me decía a mí misma, señora, un bebé que nace el 31 de diciembre... cumple 2 años al día siguiente. ¿What? Y sí, porque tiene un año ya de posta, ¿no? Por la gestación y por los... Porque es una tradición de cientos, de miles de años, ¿no? Porque esto de contar el año como un año vivido de gestación y cuando nace ya tiene un año, no es de ahora, sino que es muy antiguo. Pero lo interesante es que todos los primeros de enero todo el mundo cumple un año. Eso en la China ya se derogó, ya no se funciona más. Existe en algunos cantones también se lo sigue haciendo, pero Corea del Sur dijo, bueno, basta, terminemos con esto a partir de este junio del año que viene. No se hace más el conteo. O sea, que vos pasarías de tener 60 a 59. Exactamente, ¿no? Los surcoreanos se restarán en el 2023 un año o incluso dos gracias a la nueva ley. El sistema actual conocido ampliamente como edad, ¿sabe cómo se llama? ¿A qué no sabés vos que sos un tipo de que tiene un ingenio, ¿no? ¿Cómo se llama el sistema de conteo de edad de los coreanos? ¿Qué es? Edad coreana. Es un hallazgo, ¿no? Un hallazgo. Bravo. La edad coreana. Oh, bueno. Otorga un año de edad a las personas en el nacimiento y luego va sumando años cada primero de enero en vez de hacerlo en la fecha del cumpleaños. A mí me parece indignante también eso, ¿no? Vos no podés festejar y decir, ay, tengo un año más. No. ¿Cuándo cumplís año? El primero de enero. Pero además es cumpleaños de todo el mundo. Claro. Y no pude averiguar cómo se hace con el tema de los regalos. ¿Pero festejan los cumples? No, se festeja todo el primero de enero. No hay salón disponible. Pero te das cuenta, ¿no? Y además, vos naciste, yo qué sé, un 21 de octubre, ponele, ¿no? Y entonces hay que esperar hasta fin de año para que te canten el Happy Birthday. Es muy raro. Es raro. Bueno, no corre más. No corre. Se terminó. Ahí está. El jueves pasado, la semana, o sea, exactamente hace una semana, la Asamblea Nacional del país aprobó una serie de leyes que exige el uso del sistema de recuento de edad internacional de los documentos oficiales. Pero esto, aunque a usted le pueda parecer una chotada, cambia totalmente todo el tema de los documentos. Claro. O sea, cuando naciste, quién sos y, ¿sabes qué? Lo de la mayoría de edad y lo de poder salir a... O sea, fecha de nacimiento, 1 de enero. Sí, claro, no todo. Nada. Y vos sabés qué curioso, que aquellos que hayan estado en Corea, te llama la atención cuando empezás a ver documentos. Digo, uy, mirá, este cumple el mismo día que este, y que todos cumplen el mismo día. No, lo que pasa es que te ponen la fecha esa de como el primero de enero, como el benchmark de tu edad. ¿Qué sentido tiene? Bueno. No te entiendo nada. La cosa no va más. Ahora se empieza el conteo, es regular. Cuando nace la persona, arranca su año de nacimiento. No me parecía mal, me parecía interesante. Por lo menos su vida extrauterina, ¿no? Claro, en fin. Así que bueno, felicidades a todos los surcoreanos.
y bienvenidos al mundo. Va a estar más jóvenes. Van a estar más jóvenes. Aunque, y algunos hasta 2 años, está atento. Recordemos que hay una edad cronológica y una edad biológica. Pero no, 2 años no es poca cosa. ¿Eh? Sí. Y más depende cuando, cómo estés. Más cuando tenés edad de clara que ya estás por los 70. No, 60. Yo con el primero de enero. Ah, vos cumplís el primero de enero. Salud.